Grandes fueron y muchos los regalos que los desposados hicieron a Don Quijote, obligados de las muestras que había dado defendiendo su causa. Y al par de la valentía le graduaron la discreción, teniéndole por un cid en las armas y por un cicerón en la elocuencia. El buen Sancho se refociló 3 días a costa de los novios, de los cuales se supo que no fue traza comunicada con la hermosa Quiteria el herirse fingidamente, sino industria de Basilio, esperando de ella el mismo suceso que se había visto. Bien es verdad que confesó que había dado parte de su pensamiento a algunos de sus amigos para que el tiempo necesario favoreciesen su intención y abonasen su engaño. No se pueden ni deben llamar engaños, dijo Don Quijote, los que ponen la mira en virtuosos fines, y que el de casarse los enamorados era el fin de más excelencia, advirtiendo que el mayor contrario que el amor tiene es la hambre y la continua necesidad, porque el amor es todo alegría, regocijo y contento, y más cuando el amante está en posesión de la cosa amada, contra quien son enemigos opuestos y declarados la necesidad y la pobreza. Y que todo esto decía con intención de que se dejase el señor Basilio de ejercitar las habilidades que sabe que, aunque le daban fama, no le daban dineros, y que atendiese a granjear hacienda por medios lícitos e industriosos, que nunca faltan a los prudentes y aplicados. El pobre honrado, si es que puede ser honrado el pobre, tiene prenda en tener mujer hermosa que cuando se la quitan, le quitan la honra y se la matan. La mujer hermosa y honrada cuyo marido es pobre, merece ser coronada con laureles y palmas de vencimiento y triunfo. La hermosura por sí sola atrae las voluntades de cuantos las miran y conocen, y como a señuelo gustoso se le baten las águilas reales y los pájaros altaneros. Pero si a tal hermosura se le junta la necesidad y estrecheza, también la embisten los cuervos, los milanos y otras aves de rapiña, y la que está a tantos encuentros firme bien merece llamarse corona de su marido. Mirad, discreto Basilio, añadió Don Quijote, opinión fue de no sé qué sabio, que no había en todo el mundo sino una sola mujer buena, y daba por consejo que cada uno pensase y creyese que aquella era la suya, y así vivir contento. Porque yo no soy casado, ni hasta ahora me he venido en pensamiento serlo. Y con todo esto, me atrevería a dar consejo al que me pidiese, del modo que había de buscar la mujer con quien se quisiese casar. Lo primero que le aconsejaría que mirase más a la fama que a la hacienda, porque la buena mujer no alcanza la buena fama solamente con ser buena, sino con parecerlo, que mucho más dañan a las honras de las mujeres las desenvolturas y libertades públicas que las maldades secretas.
Si traes buena mujer a tu casa, fácil cosa será conservarla y aún mejorarla en aquella bondad. Pero si la traes mala, en trabajo te pondrá el enmendarla, que no es muy hacedero pasar de un extremo a otro. No es difícil, pero téngolo por muy dificultoso. Algo de esta maravillosa historia del caballero de la triste figura. En estos 400 años de Don Miguel de Cervantes, su Don Quijote de la Mancha. Les habló Domínguez Lobato Eduardo.